Hola, ¿qué hacen? Hola, juececito. ¿Todo bien? No parece convencida, mija. Es que tengo sueño. Ah, eso explica muchas cosas. Hola. Hola Andy, ¿cómo vas? Cansado. Hola, muy buenas noches. Vamos a dar unos minutos a que se terminen de unir las personas y si está bien, comenzamos a las 8:05. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos la charla de infecciones por estafilococos meticilino resistente en pediatría. Nos acompaña María Paula Cruz y Andrés Felipe Cruz, internos de 13 semestre como expositores, y el doctor José David Zanabria como farmacólogo clínico. Esperamos pues sea de su agrado la charla y por favor no olviden llenar nuestra asistencia que la enviaremos en unos minutos al chat. Gracias. Adelante. Bueno, ¿me escucha? Sí, señora. Listo. Mi nombre es María Paula Cruz y con mi compañero Andrés Felipe Cruz les vamos a hablar sobre infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente en pediatría en base a las guías pues, de la ITSA. Digamos que sabemos que muchos de los que están en la charla pues, no han pasado por microbiología y por eso hemos destinado una parte de la charla a pues, ahondar en unos conceptos básicos y también pues, recordarle a aquellos que ya han pasado por microbiología, pues, por ejemplo, qué es un coco, qué es un bacilo, cómo podemos determinar la tinción de Gram, cómo se lee específicamente el antibiograma a un estafilococo aureus y posteriormente vamos a hablar sobre las recomendaciones de algunas infecciones en pediatría, como lo establece la guía. Entonces, lo primero que tenemos que saber, entonces, es que hay diferentes tipos de bacterias. Como lo podemos ver acá, digamos que los cocos son aquellas bacterias que tienen una forma esférica, como se ve acá. Vienen del griego cocos, que significa grano. Digamos que si vienen de grupos de dos, pues se les va a llamar diplococos. Si tienen una cápsula, como el neumococo, pues van a ser un diplococo encapsulado. Aquellos que forman una cadena se van a llamar estreptococos. Y los que vienen en forma de racimo o de forma irregular, pues se llaman estafilococos. Los otros importantes que vamos a ver son los bacilos, que se ven aquí abajo, y pues son aquellas bacterias que tienen una forma de varilla o de bastoncillo y vienen pues del griego baculus, que pues significa varilla. Digamos que estos también se pueden, digamos, que clasificar en cocobacilos, que es la forma intermedia entre un coco y un bacilo, en un diplobacilo cuando vienen de grupos de dos, estreptobacilos cuando son en cadena, y, por ejemplo, acá vemos el vibrio, que también, digamos, que viene en una forma de coma, que también lo explicaban que podía clasificarse también como un bacilo. Ahora, para entender cómo vamos a clasificar el estafilococo, primero tenemos que entender qué es un gram positivo, y para esto tenemos que entender las características de la pared celular de las bacterias. Entonces, las principales características que vamos a ver acá son dos. Lo primero es que las bacterias gram positivas van a tener una gran capa de peptidoglicano, como lo vemos acá, que constituye el 90%, y no van a tener una membrana lipídica externa. Mientras que los gram negativos van a tener una capa de peptidoglicano que es más delgada, pero van a tener una membrana lipídica externa. Esto va a afectar la tinción de gram. Y ahorita posteriormente les voy a explicar por qué es que las gram positivas pues se van a teñir con cristal violeta, mientras que las gram negativas no van a retener este complejo y se van a teñir de safranina. Ya abajo les puse como una tabla en las diferencias entre gram positivos y gram negativos, pues para que lo recordemos. En cuanto a la tinción de gram, pues recordar que esta fue una técnica desarrollada por el científico danés Christian Gram en 1884 y es ampliamente utilizada, digamos que también en la actualidad, porque nos puede mostrar de manera rápida una diferencia de los potenciales microorganismos que pueden producir infecciones. Ya pues teniendo si es un coco o un bacilo, gram positivo o gram negativo, podemos empezar a dirigir la terapia antibiótica de manera empírica. ¿Cómo se realiza la tinción de gram? Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener un colorante primario, que es el cristal violeta, el cual va a tener una gran afinidad por el peptidoglicano, por lo que las bacterias gram positivas pues, lo van a retener de manera importante. Posteriormente vamos a colocar Lugol, que va a servir como mordiente y va a impedir la salida de este cristal violeta para la formación de un complejo cristal violeta yodo, que va a saturar los espacios del peptidoglicano de la pared bacteriana. Posteriormente vamos a colocar una mezcla de alcohol acetona que va a deshidratar la pared bacteriana y va a cerrar los poros de la misma.
Sin embargo, en las bacterias gram-negativas lo que va a hacer es destruir la pared lipídica externa, ya que esta pues es digamos que susceptible a los solventes orgánicos. Entonces, por esto vemos que las bacterias gram-positivas hasta el momento se han teñido de cristal violeta, o es decir, morado, y las bacterias gram-negativas en este momento no se han teñido, ya que como tienen una capa de peptidoglicano muy delgada, pues no pueden retener este complejo. Hasta el momento tenemos una bacteria que es gram-positiva que se va a teñir morado y una bacteria gram-negativa que no ha teñido. Y para esto necesitamos otra tinta, que sería la safranina, que es de contratinción. Lo que va a hacer es va a teñir las bacterias que no fueron capaces de retener, digamos que el cristal violeta yodo, y es por esto que las bacterias gram-positivas pues ya finalmente van a quedar teñidas de una coloración morada, mientras que las bacterias gram-negativas van a quedar teñidas de una coloración rosada o fucsia. Ahora ya sabemos qué es un coco y qué es un gram-positivo. De esos tenemos varias divisiones, los podemos dividir en bacilos, cocos, y estos de los cocos es importante tener en cuenta que algunos son catalasa positivo y otros catalasa negativos. De los que nos interesa están los catalasa positivo, que son los estafilococos. Sin embargo, pues ya les recuerdo que es la prueba de catalasa y la prueba de coagulasa. Entonces, de catalasa positivo tenemos los estafilos y los coagulasa positivo específicamente va a ser el estafilococo aureus. De los catalasa negativos tenemos los estrepto, que se van a dividir por el grado de hemólisis, que se puede dividir en alfa hemolítico, beta hemolítico o gamma hemolítico. Entonces, para tener en cuenta, recordemos que la prueba de catalasa se hace pues en esta lámina portaobjetos, y lo que se hace es tener peróxido de hidrógeno, o como se conoce, agua oxigenada, que se va a convertir en agua y en oxígeno en presencia de una cepa que produzca esta enzima. Entonces, por ejemplo, cuando uno limpia una herida y ve que se producen estas burbujas, es que se está formando la catalasa. Entonces, ya sabiendo que es un catalasa positivo, pues sabemos que es un estafilococo. Ahora, para saber si es un estafilococo aureus, hacemos la prueba de coagulasa, que consiste en un tubo de ensayo o en una lámina portaobjetos. Vamos a poner en manifiesto el factor de agregación. Entonces, esto es la coagulasa libre, que es una molécula que va a estar derivada de la trombina, que va a formar un complejo con la coagulasa libre. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner 5 cc de plasma y 15 cc de solución estéril y observar por las siguientes horas la formación de un coágulo. Entonces, ya sabemos que hasta el momento catalasa positivo y coagulasa positivo serían los estafilococo aureus. Sin embargo, pues también en los catalasa negativos les expliqué que podía dividirse según el grado de hemólisis, y pues de acá tenemos esta gráfica para explicarles donde los beta hemolíticos tienen una hemólisis completa que no deja glóbulos alrededor pues de la colonia, por lo que vemos acá que el agar sangre pues se ha consumido totalmente alrededor de la colonia que está sembrada. Mientras que los que son alfa hemolíticos pues tienen una hemólisis parcial, se caracterizan por ese halo verdoso que es como una hemólisis que deja algunos glóbulos intactos alrededor de la cepa, y los gamma hemolíticos pues que no van a realizar una hemólisis y por lo tanto se ven totalmente normal en el agar sangre. Entonces ya podemos dividir que ya sabemos que es un coco, que es un gram positivo, que es un catalasa positivo, específicamente el estafilo, y un coagulasa positivo, que es el estafilococo aureus. Y bueno, entonces, ahora continuando con la charla, bueno, pues realmente yo estoy aquí un poco colado. Sin embargo, este tema, la verdad, pues me gusta bastante, porque es el perfecto ejemplo de cómo una bacteria realmente puede generar tantos problemas y es realmente la razón por la cual tenemos que tener cuidado con el uso de los antibióticos, ¿no? Entonces, vemos que, pues, siguen como lo dijo María Paula. O sea, realmente esa es una clasificación muy simple y esa es como la clasificación que todos conocen. Sin embargo, pues no todo estafilococo coagulasa positivo va a ser el Staphylococcus aureus. También tenemos el Saccharolithicus y el Schlieffieri. Sin embargo, pues digamos el Staphylococcus aureus va a ser el más importante acá. ¿Por qué? Porque uno es el más frecuente, dos es el más infeccioso y tres es el más virulento. Entonces, pues digamos que tiene unos mecanismos de resistencia y de virulencia muy puntuales, que pues digamos que aquí vamos a hablar de los más importantes y en verdad pues digamos que es necesario conocerlos para saber cómo nosotros vamos a manejar estas infecciones y cómo vamos a armar como esta lucha contra las bacterias que pues digamos que cada vez es más difícil. Entonces, siguiente. Entonces, primero tenemos estos mecanismos de resistencia
que pues dentro de las bacterias están descritos tanto en gram positivos como en gram negativos, que pues digamos que son principalmente estos, que son la formación de, uno, pues la formación de enzimas hidrolíticas, que lo que hacen es que la bacteria produce unas enzimas, unas proteínas que nos van a degradar los antibióticos, y esto pues digamos que es el principal mecanismo de resistencia a los gram negativos. También tenemos otros que son el cierre de porinas, que nos evita que los antibióticos entren dentro de la célula. También tenemos las bombas de flujo, que lo que hace es que cuando el antibiótico entra, las bombas los sacan de la célula. Y acá, pues digamos, el que más vamos a ver es la modificación del sitio blanco, que yo creo que pues, es uno de los mecanismos de acción, digamos, más, y más importantes y más difíciles pues, para nosotros luchar contra esto. Porque en verdad, si un mecanismo de un sitio blanco se nos modifica, pues realmente se nos pierderá como todo un grupo de medicamentos que podemos estarle, pues que tendríamos como opción. Ahora, también recordar que las bacterias se comunican entre sí, ¿no? O sea, están desde los plásmidos, desde, desde otras formas, desde los pili, que se conectan entre sí y se pasan esos plásmidos, que son unas cadenas circulares de ADN que pueden contener un mecanismo de resistencia. Entonces, pues, bueno, si vemos en la siguiente diapositiva, acá tenemos uno de los mecanismos más importantes. Entonces, tenemos que, para la formación de la pared bacteriana hay tres fases, ¿cierto? Uno es la formación de esas estructuras, esos ladrillos que nos van a formar la pared bacteriana, que es el N-acetilglucosamina y el ácido N-muramico, que pues entre sí ellos van a formar estas capas, estas paredes de peptidoglicanos, y pues a su vez la siguiente fase sería la transpeptidación. La transpeptidación es que se forman estas cadenas de aminoácidos, dentro de los cuales la principal es la D-alanina, que pues son dos aminoácidos que se van a unir entre sí por medio de una proteína que se llama la PBP, que es esta actúa en la tercera fase, que se llama la transglicosilación. Entonces, en esta segunda fase, cuando se forma la D-alanina, acá es donde van a actuar los glicopéptidos, dentro de los cuales el principal representante es la vancomicina, ¿cierto? Ahora, en la tercera fase, que pues ya es en el sitio donde la PBP une estas cadenas de aminoácidos, es donde van a actuar los betalactámicos, ¿cierto? Todos los betalactámicos, que es el grupo de antibióticos más grande que tenemos. Ahora, ¿qué pasa acá? Si algunos estafilococos tienen un gen que se llama el gen MECA, cuando los estafilococos tienen este gen, lo que hacen es que generan una mutación y un cambio total de la estructura de la PBP, que se vuelve la famosa PBP2A, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues que no tiene el sitio de acción en el cual los betalactámicos van a actuar. Y esto es lo que nos define a nosotros que estamos ante un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que es decir, ya ningún betalactámico nos va a servir, ni cefalosporinas, ni carbapenémicos, ni nada de eso. Luego, pues digamos, tenemos el siguiente mecanismo de resistencia que se ha descrito, entonces siguiente, que se ha visto en Colombia, al menos hasta el momento no ha llegado, gracias a Dios. Sin embargo, pues este se ha descrito en Asia, en África, y hay muy contados reportes de caso en Estados Unidos acerca de la mutación de la resistencia a la vancomicina, que realmente tenemos dos tipos de resistencia. Una es una resistencia intermedia y dos es una resistencia plena. ¿Esto cómo lo definimos? Con la concentración mínima inhibitoria, ¿cierto? Entonces, un Staphylococcus aureus vancomicino sensible es aquel que tiene una MIC por debajo de 2, ¿sí? Cuando tienen una MIC que usualmente está entre 4 y 8, vamos a hablar de un estafilococo con resistencia intermedia a la vancomicina. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que pues como la bacteria es tan inteligente que es capaz de producir esta sección terminal de D-alanina en formas aisladas que se van a almacenar dentro de la pared bacteriana y van a actuar como un sitio blanco, como una carnada,
para que la vancomicina se pegue, pero no se pegue a donde se está formando la pared como tal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos el gen Van A? El gen Van A lo que hace es que nos va a modificar completamente esta fracción terminal de aminoácidos de D-alanina y pues va a cambiar totalmente el sitio blanco de la vancomicina. Por lo tanto, estos son los que nos dan una MIC que están por encima de 16. Aquí ya hablamos de una resistencia completa a la vancomicina y pues estos son los que ya no, pues digamos, son raros encontrarlos en este momento. Sin embargo, pues eventualmente pues van a llegar a nuestro país. Siguiente. Entonces vemos que realmente el Staphylococcus aureus tiene un montón de mecanismos de resistencia. Acá, pues digamos que ya mencionamos la PBP2A, codificada por el gen MECA, que nos va a producir el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Luego, las mutaciones que son las mutaciones de los genes de la pared o las mutaciones del gen Van A y Van H que nos van a modificar el sitio blanco para la vancomicina. Ahora, ¿qué pasa con los macrólidos? Acá hay un gen que se llama el gen ERM, que lo que hace es que nos va a dar una cosa que se llama la resistencia inducida a los macrólidos. Importantísimo. Tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer la lectura interpretada de un antibiograma en un gram positivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la diferencia entre un Staphylococcus aureus meticilino resistente patrón de la comunidad versus un patrón nosocomial, y pues el manejo que podemos dar es diferente. Ya lo vamos a ver más adelante. Y acá, pues digamos, otra que vale la pena mencionar es una mutación de un gen que se llama el TA, que lo que hace es que los estafilococos necesitan de unas proteínas que se llama la timidina, pues que usualmente ellos la producen con una enzima que se llama la timidina sintasa. Sin embargo, esta enzima requiere de otra vitamina que se llama el tetrahidrofolato, ¿sí? Sin embargo, pues esta es inhibida por el trimetoprim. Entonces, ¿qué hacen? Cuando las bacterias pues generan alguna resistencia, es que hacen una mutación que ya no van a producir la timidina por medio de la timidina sintasa, sino que la van a coger de externamente. Entonces, digamos, en donde hay mucha timidina, entonces en los pulmones, especialmente de los niños, especialmente en los pulmones con fibrosis quística, que pues... pues digamos que lo más frecuente es encontrar gente joven con fibrosis quística. Por lo tanto, pues el trimetoprim probablemente no sea la mejor opción para este tipo de pacientes. Siguiente. Entonces, ahora pues ya hablando de los mecanismos de resistencia, ahora vamos a hablar pues un poco de los factores de virulencia y pues digamos que poniéndolos en contexto para que después no digan que pues aprenderse los factores de virulencia no sirve para nada. Entonces, primero tenemos las hemolisinas, dentro de las cuales están las alfa-hemolisinas, beta-hemolisinas, gamma-hemolisinas y delta-hemolisinas, que pues una de las principales representantes de las gamma-hemolisinas es la famosa proteína de Pantone-Valentine. ¿Esta proteína qué nos va a hacer? Esta se va a unir a la pared fosfolipídica de las células epiteliales, especialmente en los alveolos, y nos va a generar, uno, una lisis celular. Entonces, esto pues, nos va a liberar un montón de pumps, de patrones asociados dumps asociados a daño, y pues esto nos va a generar una reacción inflamatoria gigantesca. Y aparte, pues que también esto va a actuar en las células de la inflamación. Cuando las células se lisan, pues van a seguir todas las proteasas posibles y va a generar una destrucción gigante. Esto es lo que nos va a generar, es una neumonía hemorrágica, como se ve aquí en esta foto, que es una neumonía pues ya masiva hemorrágica en un niño. Esta es una radiografía de un niño, pues digamos que ya está bastante avanzada. Acá la causa de neumonía necrotizante, la principal causa siempre va a ser el Staphylococcus aureus. También tenemos el estreptococo piógenes, la tuberculosis, el histoplasma. Sin embargo, la causa más frecuente y siempre hay que estudiarla, ya lo vamos a ver más adelante en el manejo, pues que cuando tengamos una neumonía necrotizante, estudiar el Staphylococcus aureus. Luego tenemos las toxinas espoliativas. Entonces, siguiente. Las toxinas espoliativas, tenemos dos presentaciones principales. Estas actúan en una proteína que se llama la desmogelina 1, que esta lo que hace es que mantiene a los queratinocitos unidos entre sí,
Y entonces, pues cuando existen estas toxinas exfoliativas, entonces cuando se nos desprende la piel de su en su estrato granuloso y nos genera esta descamación que es bastante llamativa, aquí entonces hay dos presentaciones, la generalizada, que es frecuente ya en niños creciditos, mayor de un año, y pues más adelante, en el siguiente, vamos a tener lo que se llama el impétigo ampulloso. Esto es pues más frecuente en los niños recién nacidos y ya en los adultos mayores de 77 años, los viejitos. ¿Por qué? Porque pues ¿cuál es la diferencia? Que los anticuerpos específicos limitan la propagación de esta toxina exfoliativa. Entonces, los niños pues que tienen todavía los anticuerpos que se pasan por la lactancia materna, y pues los adultos que ya tienen sus anticuerpos que formaron a lo largo de su vida, van a limitar la propagación de esta proteína, entonces solo van a formar esto que se llama el impétigo ampulloso. Ahora, los superantígenos, donde está la famosa toxina del shock tóxico estafilocóxico, que pues ya nos va a generar un cuadro dramático. Siguiente, aquí vamos a ver los criterios del choque tóxico estafilocóxico, que nos va a generar fiebre, hipotensión, erupción generalizada, también nos afecta órgano blanco, en donde puede haber alteración de hígado, de sangre, de riñón, de mucosa, mejor dicho, es un cuadro bastante dramático. Y ya el último son las enterotoxinas, que pues digamos acá los grupos de los superantígenos nos van a generar una respuesta inflamatoria desregulada con respecto a estas proteínas. ¿Qué pasa con las enterotoxinas? Que estas no se desnaturalizan con el calor, son termoestables. Entonces, ¿qué significa esto? Que pues en las bacterias que están contaminadas por estafilococos aureus productores de enterotoxinas, puede que se cocinen muy bien, sin embargo, pues las enterotoxinas van a seguir funcionando ahí, entonces esto nos va a generar un cuadro lo más frecuente es encontrar una enfermedad diarreica aguda, sin embargo, pues cuando las enterotoxinas ya se van, entonces es autolimitada. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar todo esto? ¿Sí? ¿O cómo sabemos esto? Entonces, aquí tenemos paso por paso de qué es lo que tenemos que mirar en un antibiograma, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo primero que tenemos que mirar cuando en el antibiograma nos sale ¡pum! Le salió un Staphylococcus aureus, listo. Entonces, vamos a mirar cómo está la oxacilina y cómo está el cefoxitín. Si está sensible a la oxacilina o si está sensible al cefoxitín, entonces consideramos un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Pues digamos, aquí estaría la pregunta, y entonces, ¿con qué podemos tratar esto? Entonces, pues digamos, aquí la opción es la oxacilina o la icoxacilina. Se han hecho pues estudios, hay también existe un metaanálisis en donde comparan el uso de oxacilina versus el uso de cefazolina, y pues le fue mejor al grupo de la cefazolina. Pues sin embargo, pues la diferencia no es que sea mucha, entonces pues realmente no se puede decir que haya una diferencia como estadísticamente significativa entre usar las dos en este tipo de Staphylococcus aureus. Acá la siguiente que tenemos es uno resistente a la oxacilina y con cefoxitín sensible, o el test de Fox negativo, en donde tenemos un Staphylococcus aureus con resistencia borderline, ¿sí? O también conocido como el BORSA. Cuando tenemos una resistencia a la oxacilina y un test de Fox positivo, ya hablamos de un Staphylococcus aureus meticilino resistente, y solo con el test de Fox ya podemos decir que estamos ante un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Listo. Entonces ya tenemos que un Staphylococcus aureus meticilino resistente, entonces ya lo siguiente es ver si es un patrón comunitario o un patrón hospitalario. ¿Por quién? Por el gen ERM, que nos va a generar la respuesta inducida a macrólidos. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo que miramos es la eritromicina y la clindamicina. Si está sensible a ambas, pues listo, es un patrón comunitario, se puede tratar con clindamicina muy bien, fácilmente. Si está resistente a ambas, pues decimos que es un patrón hospitalario y pues ya no pensamos más, sino que ya tendríamos que tratarlo con otras opciones que no sea la clindamicina. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que tiene resistencia al eritro, pero es sensible a la clindamicina? Entonces acá podemos hacer este que se llama el D-test. El D-test es este, donde se pone un disquito de eritromicina, un disquito de clindamicina, y si se forma esta figura que está en la foto de la derecha,
vemos que tiene una forma de D. Este nos habla de un test positivo y pues que tiene el gen ERM presente y no, y pues tiene una resistencia inducida a macrólisis, entonces tampoco lo podemos tratar con clindamicina. Siguiente. Bueno, entonces ya teniendo aquí los pasos, qué pena por la foto, un poco rosa, pero pues digamos, si alguien de acá, entonces ya paso por paso, que quisiera leer este antidiagrama, pues sería interesante. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Entonces, pues acá... hacemos el otra vez el paso por paso. Entonces, primero, miramos la oxacilina, está sensible. Segundo, miramos el test de Fox, está negativo. Entonces, ya decimos, ya realmente no vale la pena mirar nada más, estamos ante un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Siguiente. Listo, acá tenemos otro. Entonces, otra vez, primero miramos la oxacilina, está resistente. Segundo, miramos el test de Fox, está positivo. Listo. Ya aquí, Staphylococcus aureus meticilino sensible. Listo. Segundo, miramos a ver si tiene la resistencia inducible al macrólidos. Entonces, miramos la clindamicina, está sensible, y miramos la eritromicina, que está resistente. Entonces, uy, acá tenemos uno que posiblemente pueda presentar el gen ERM. Entonces, aquí valdría la pena hacer el D-test para ver si de pronto lo podemos tratar con clindamicina. Bueno, entonces ahora imaginemos que nos sale el D-test positivo. Entonces ya lo siguiente sería mirar la vancomicina. Acá tenemos la vancomicina, que tenemos una sensibilidad, sin embargo, pues con una MIC de 2, está como ahí en el límite para ser considerado un vancomicino resistente. Entonces, ¿qué podríamos hacer si la vancomicina nos hubiese salido resistente? Entonces ya nos iríamos a medicamentos que ya son, pues digamos, una línea más allá, que son el linezolid y la daptomicina. ¿Listo? Ya ahorita, pues digamos, vamos a hablar de cuándo usar linezolid y cuándo usar daptomicina. Listo, siguiente. Y pues digamos, ya este es como el resumen, teniendo pues ya los diferentes hallazgos del antiograma, pues de ya los diferentes patrones, pues digamos ya les quedará ahí si le quieren tomar foto. Bueno, siguiente. Listo, entonces ahora vamos a empezar a hablar específicamente de las guías de la ITSA y para esto nos plantean algunos factores de riesgo para estar colonizado o para adquirir un estafilococo aureus meticilino resistente, dentro de los cuales está la hospitalización reciente, como ya sabemos, procedimientos invasivos, el uso reciente o prolongado de antibióticos, aquellos niños que lleven mucho tiempo en la UCI, que tengan familiares relacionados a la atención médica, que tengan un estado de inmunosupresión, que vivan en condiciones de hacinamiento o antihigiénicas o que participen en deportes de contacto, donde compartir, digamos, toallas, también se ha visto como un factor de riesgo para estar colonizado por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Lo primero que nos plantea la ITSA son las infecciones de piel y tejidos blandos. Primero nos van a dar unas recomendaciones generales y luego van a abordar específicamente la situación pediátrica. Entonces, lo primero es que, como sabemos, en un absceso, el tratamiento principal siempre va a ser la incisión y el drenaje. Digamos que cuando son abscesos simples o forúnculos, es probable que esto sea suficiente. Sin embargo, plantean también terapias antibióticas en algunas condiciones asociadas específicas, como cuando tienen una enfermedad grave o extensa, por ejemplo, que tenga múltiples focos de infección, que tenga una progresión rápida, que tenga una celulitis asociada o signos y síntomas de una enfermedad sistémica, que tenga comorbilidades asociadas o un estado de inmunosupresión, que sea un neonato o que sea el absceso en una zona difícil de drenar, por ejemplo, la cara, la mano, los genitales del niño, que tenga una falta de respuesta a la incisión y al drenaje. En cuanto se presenta una celulitis purulenta, que la definen como una celulitis asociada a un drenaje espontáneo en ausencia de un absceso drenable, se recomendaba iniciar el tratamiento antibiótico empírico que nos cubra Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad, una terapia proyectada de 5 a 10 días dependiendo de la evolución clínica del paciente. Dentro de las opciones orales tenemos la clindamicina, el trimetoprim, las tetraciclinas con unas consideraciones que vamos a tener más adelante en niños, y el linezolid. En infecciones complicadas, que las define la ITSA como que tenga una infección más profunda o que sea una infección de una herida quirúrgica o traumática,
una quemadura infectada o una celulitis, una úlcera infectada, el tratamiento empírico también debía pues incluir el estafilococo aureus meticilino resistente, pero ya en una terapia proyectada de 7 a 14 días, dependiendo de la evolución clínica del paciente, y generalmente debe iniciarse el manejo de manera intrahospitalaria. Las opciones en este caso pues incluyen la vancomicina, que es de manera intravenosa, el inesolid, ya sea de manera intravenosa o de manera oral, y la daptomicina. Y pues siempre plantean la posibilidad de que si se va a iniciar manejo antibiótico en estas infecciones, pues se cultive para saber exactamente cuál es el antibiograma de este microorganismo. También hablaban de la descolonización. Principalmente se ha visto que es en pacientes que tienen unas indicaciones específicas. Por ejemplo, aquellos que recurren con estas infecciones de tejidos blandos a pesar de mantener unas medidas higiénicas, o aquellos que tienen una transmisión horizontal entre los miembros de la familia. ¿Cómo se hace la descolonización? Se hace con mucina nasal por medio al 2%, se aplica en las fosas nasales dos veces al día durante 5 a 10 días, y también pues se ha hablado de una terapia tópica con una solución antiséptica como lo sería la clorexidina de 5 a 14 días. Sin embargo, lo más importante son las medidas higiénicas que se deben mantener. Ya en las consideraciones pediátricas específicas hablaban de las infecciones cutáneas menores, como el impétigo y las lesiones cutáneas secundariamente infectadas, como el eczema, las úlceras o las laceraciones de estos niños, que se pueden utilizar de manera tópica con mupirocina al 2%. Las tetraciclinas pues no deben usarse en niños de menores de 8 años. Recordemos que estas pueden producir hipoplasia del esmalte dental, también manchas a nivel dental y pues un retardo en el crecimiento esquelético, especialmente en niños menores de 4 años, y pues a mayor dosis va a ser mayor la posibilidad de que se presenten estos efectos. Ya cuando son niños hospitalizados con una infección complicada, siempre mencionaban la vancomicina como primer manejo. Sin embargo, si el paciente está estable, sin una bacteremia clara, también planteaban la posibilidad de iniciar clindamicina si la tasa de resistencia de ese hospital o esa área está menor al 10%, o linezolid, dependiendo pues del criterio clínico. En cuanto a la endocarditis, bueno, lo primero es recordarles que el estafilococo aureus es el principal microorganismo en recién nacidos y pues también tiene una alta proporción en los en niños hasta 15 años. Sin embargo, las manchas que vemos ahí, las lesiones de Janeway, como se ven en los adultos, generalmente en niños no se presentan tan frecuentemente y es muy poco probable que un niño debute con estas lesiones cutáneas, por lo que siempre debe estar la sospecha diagnóstica, más cuando hay un factor de riesgo para una endocarditis. ¿Qué nos hablaban de bacteremia y endocarditis infecciosa? En general, recomendaban la vancomicina a una dosis de 15 miligramos por kilodosis cada 6 horas. No habían datos suficientes para recomendar otras alternativas, sin embargo, la única que se ha estudiado tanto en seguridad y eficacia cuando no se quiere utilizar vancomicina es la daptomicina a una dosis de 6 a 10 miligramos por kilodosis, una vez al día. La duración puede ser de 2 a 6 semanas, dependiendo de la evolución clínica del paciente, y en adultos se ha visto que a veces adicionan manejos con terapias combinadas con rifampicina o gentamicina. Sin embargo, en los niños hay datos insuficientes y pocos estudios para recomendarlo. En el ecocardiograma sabemos que pues, cuando se sospecha una endocarditis se debe hacer. Sin embargo, como los niños es muy inespecífico, en los niños que tienen factores de riesgo como cardiopatías congénitas o una bacteremia que persiste a pesar de 3 días de manejo antibiótico adecuado, pues debe realizarse. Para esto debemos recordar el término de bacteremia complicada, que es aquella que persiste 3 días a pesar de iniciar un manejo antibiótico dirigido o que sea adecuado para los gérmenes más frecuentes, que persista con fiebre más de estas 72 horas, que tenga una prótesis ya sea valvular o vascular, que tengamos una sospecha por signos clínicos de endocarditis o que ya se tenga confirmada la endocarditis infecciosa o que tengamos un foco infeccioso que no haya sido drenado. Bueno, hay también, pues digamos que vale la pena mencionar sobre lo que mencionó María Paula sobre la decolonización, que pues es algo relativamente nuevo. Hace poquito salió un estudio en el 2019 sobre eso, en donde compararon en pacientes que estaban colonizados en la porción anterior de la nariz con Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces se comparó el uso de solamente recomendaciones de educación de higiene
versus el uso de los baños de cloroxidina y la mupirocina durante 6 meses. Y pues se demostró que la infección por estafilococos aureus metilsinensis resistente fue menor en el grupo en donde se hacía la decolonización, y aparte también las infecciones por cualquier causa. Las admisiones a hospitalización por infecciones por cualquier causa y por estafilococos aureus metilsinensis resistente fue menor en este grupo. Entonces realmente en los pacientes que estuvieron hospitalizados, que están colonizados por estafilococos aureus metilsinensis resistente, realmente se benefician de este tratamiento que mencionó María Paula. Entonces pues tenerlo en cuenta, se llama el estudio CLEAR. Bueno, ahora, tenemos la neumonía por estafilococos aureus metilsinensis resistente. Acá, pues digamos que ya mencionamos que el principal problema son los estafilococos aureus metilsinensis resistente adquiridos en un ambiente extrahospitalario, porque estas son las que producen la proteína de Pantone Valentine. La proteína de Pantone Valentine es la que nos va a producir esta neumonía necrotizante que vemos aquí en la foto, que ya es un caso dramático, avanzado, lleno de cavitaciones, lleno de hemorragias. Entonces, en todo paciente que pues especialmente es en los niños y en los adultos jóvenes, que se presenten con una sintomatología respiratoria grave, que presenten hemoptisis, fiebres muy elevadas, leucopenia, que tengan unas PCRs muy elevadas que se describen que están mayores a 400, o que tengan hipotensión, o que tengan pues estos infiltrados en radiografía o en TAC. Entonces, sí o sí se debe estudiar se debe pensar en un Staphylococcus aureus productor de la proteína de Pantone Valentine. Siguiente. Entonces, lo que recomienda la guía de la ITSA es en estos tres casos: todo paciente en UCI, todo paciente con cavitaciones y todo paciente con empiema se beneficia desde el inicio de una terapia empírica para el tratamiento con estafilococos aureus metilsinensis resistente y cultivos de esputos, que pues digamos, si bien no son como los cultivos más confiables y más fáciles de tomar, son los únicos que tenemos para hacer, para guiar la terapia antibiótica en estos tipos de pacientes. Entonces, acá tenemos los principales usados, que son la vancomicina, que pues digamos siempre hacer la primera línea en estos pacientes, y pues en dado caso, sobre todo pues dependiendo de los resultados de los cultivos, entonces usamos el inesolite, especialmente si está resistente a la vancomicina, y la clindamicina si es un patrón comunitario en que no nos sugiere que tiene una resistencia inducible a macrólidos. Acá pues digamos, típica pregunta de revista: ¿por qué no usamos la daptomicina en las neumonías? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí el problema es porque la daptomicina pues es inhibida por el surfactante pulmonar. Entonces, pues en las infecciones pulmonares realmente no tiene ninguna indicación de usar la daptomicina. Ahora, otra recomendación es siguiente. Acá vemos esta tablita que son los criterios de Murray, que esto nos habla de si el cultivo de esputo es confiable o no. Que cuando se hace la microscopía, tenemos que ver más de 25 células por campo, más de 25 leucocitos por campo, menos de 10 células epiteliales. Esto nos habla pues de un grado mínimo de contaminación, y pues nos dice que la muestra realmente pues es confiable. Esto pues se ha evaluado en un estudio que se hizo en Antioquia, en donde pues digamos que en pacientes que tenían estos criterios para muestra no utilizable, pues hubo un crecimiento pues digamos de bacterias, y digamos pues era lo único que se tenía. Sin embargo, pues la terapia, digamos que fue más dirigida en los pacientes que tenían pues una muestra apta para hacer los cultivos. Entonces, pues digamos que son útiles, se pueden tener en cuenta. Listo, siguiente. Ahora, las infecciones osteoarticulares, dentro de las cuales la principal tenemos la osteomielitis. El estafilococcus aureus sigue siendo también el principal causante. Aquí vemos en la tabla de epidemiología, es el principal causante de las osteomielitis. Esto pues digamos existen dos tipos de infecciones, que son las que se adquieren vía hematógena o las que se adquieren vía continuidad, que pues están muy relacionadas a trauma. En los niños la más importante es la vía hematógena. Siguiente. Acá, ¿qué vamos a hacer? Uno, se tiene que controlar el foco. En los pacientes que tienen osteomielitis aguda, realmente pues es bastante fácil.
y responden muy bien. Y las osteomielitis agudas son aquellas que están descritas que responden adecuadamente después, pues digamos que en menos de 6 semanas de tratamiento. Si responden bien, entonces ya se toma en cuenta que la osteomielitis casi que se curó. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que el hueso tiene un riego sanguíneo muy disminuida en comparación con otros órganos. Entonces, pues el antibiótico tiene una muy poca penetrancia al hueso, así sea un medicamento súper liposoluble, súper que tenga un volumen de distribución muy alto. Entonces, realmente este es el problema de la osteomielitis, por eso se usan tratamientos tan prolongados. Ahora, ¿qué pasó con la osteomielitis crónica? Esta genera una cosa que se llama el secuestro, que es un tejido óseo necrótico aislado del hueso, que sí es viable, y el involucro, que es una cápsula de hueso que rodea el secuestro, ¿sí? Esta zona realmente es casi que imposible para el antibiótico llegar, entonces sí o sí se tiene que hacer un control del foco, que usualmente lo hacen los de ortopedia, que lo que hacen es una secuestrectomía y un lavado. De estos lavados es dentro de los cuales se puede tomar un cultivo, pues, que es bastante confiable. Acá lo que se hace es, aparte del control del foco, usar el antibiótico que se usa inicialmente 4 a 6 semanas, y pues acá la primera opción también va a ser la vancomicina, la aptomicina es una opción, y también pues tenemos estos otros medicamentos que son el trimetoprim, el linezolid, la clindamicina es bastante buena en estos pacientes, y pues la rifampicina y todavía como una discusión, sin embargo esto es en adultos, en niños la rifampicina no se recomendaría. Siguiente. Siguiente, por favor. Está la artritis. En la artritis, pues digamos que acá es básicamente la misma recomendación de manejo antibiótico, usualmente se da de 3 a 4 semanas, y cuando se asocia a dispositivos y ya es un poco más dramática la cosa, porque se tiene que hacer un recambio de dispositivo. Los ortopedistas, digamos, es como lo que más miedo le tienen es a esto, la infección asociada a los dispositivos. Y acá, pues sobre todo en adultos, se recomienda dar un antibiótico parenteral más rifampicina durante 2 semanas y luego se continúa el antibiótico oral más rifampicina durante 3 a 6 meses. 3 si es en la rodilla y 6 meses si es en la cadera. Pues digamos que esto es como lo recomendado, la evidencia pues mayor se tiene es en adultos, sin embargo pues digamos que ahorita eso es lo que recomienda la guía de la ITSA para el manejo de este tipo de infecciones. Siguiente. Bueno, en infecciones en sistema nervioso central, en general solo abordaban a la vancomicina, sin embargo sí tenían en cuenta pues la duración del manejo antimicrobiano. En meningitis, pues son solo 2 semanas, lo proyectan así. Cuando hay una infección asociada a algún dispositivo de derivación, pues planteaban retirarlo y pues no volverlo a poner hasta que los cultivos salgan negativos. En absceso cerebral, empiema, trombosis séptica del seno cavernoso dural, lo más importante es una evaluación neuroquirúrgica tanto para la incisión y el drenaje, y en la trombosis para drenar pues los focos de contiguos de infección. En general se proyecta 4 o 6 semanas y pues solo planteaban el uso de vancomicina en niños. En neonatos plantean dos situaciones específicas, la pustulosis neonatal y la sepsis neonatal, por estafilococo aureus meticilino resistente. Importante que en la pustulosis pues tenemos que ver si es un neonato que es prematuro, de bajo peso al nacer, o si es un recién nacido a término. Cuando son casos leves en recién nacidos a término o lactantes pequeños, se puede utilizar un manejo tópico como pirocina al 2%. Sin embargo, si es una enfermedad localizada pero en un prematuro o un niño que haya nacido con bajo peso al nacer o muy bajo peso al nacer, o es una enfermedad extensa pero en recién nacidos a término, se debe iniciar manejo con vancomicina o clindamicina, al menos hasta que hayamos descartado que no haya bacteremia. Y ya en sepsis neonatal planteaban el uso de vancomicina intravenoso según las dosis que plantea la Asociación Americana de Pediatría, o clindamicina o linezolid, siempre y cuando estemos seguros de que no haya sido un foco vascular.
Ya aquí pues les pusimos algunas de las dosis que plantean según el libro de la Asociación Americana de Pediatría. Sin embargo, es muy difícil que aún se las aprenda, entonces las pueden buscar en UpToDate por el antimicrobiano y se van directamente a la sección de pediatría donde van a encontrarlo. También recordar que los antibióticos pueden tener interacciones con otros fármacos y por eso también en UpToDate pueden encontrar esta herramienta para verificar que no tengan interacciones con otros. Y ya, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, María Paula y Andrés Felipe. No sé si el doctor José David tenga algún comentario. Hola, muy buenas noches para todos. Pues primero que todo, felicidades. La presentación me gustó muchísimo. Estuvo muy chévere, muy, ¿cómo decirlo? El hilo conductor de la presentación me pareció que fue adecuado. La primera parte es una parte muy densa, la verdad. O sea, la parte de los mecanismos de resistencia, la clasificación. Obviamente es un tema que uno podría hablar horas y horas de ese, solo esa primera parte, pero me parece que lo que expusieron en esos 30 minutos fue lo más importante, como lo más concreto, pues como para el tiempo que tenían para la exposición. Y luego la parte de las guías, súper chévere, un resumen muy, muy adecuado. Desde el punto de vista farmacológico, pues varias cositas. La primera es que, como ustedes lo mencionaron, la mayoría de evidencia de antimicrobianos en niños para Staphylococcus aureus meticillium resistentes vancomicina. ¿Listo? Si ustedes van y buscan la ficha técnica del Inesolid, aparece contraindicado de menores de 18 años, no recomendamos su uso. Obviamente uno lo usa, pues porque si el niño tiene una resistencia a vancomicina, pues no lo vamos a dejar morir. Y hay poquitos estudios donde se ha utilizado el Inesolid y les ha ido bien. Lo mismo pasa con la daptomicina, incluso con la daptomicina, pues es menos que el Inesolid, porque cuando uno mira las indicaciones de daptomicina, pues la FDA la aprueba para infecciones en piel, pues sí, para mayores de un año de edad, pero para, o sea, solo para piel, pero lo que es fuera de piel está aprobado para mayores de 18 años de edad. Y otra cosa importante, las dosis de daptomicina que están son solo para piel. O sea, si es otro tipo de infección, bacteriemia, endocarditis en un niño, y vamos a utilizar daptomicina, esas dosis que están descritas en la literatura, pues queda la incógnita de si van a funcionar o no van a funcionar, pues porque esas dosis son para infecciones en piel. Entonces, tratar los niños es muy complicado por la poca evidencia que hay al respecto. Y el último tema de neonatos, esa vaina sí es un borolo, diría uno de mis profes, porque la dosificación de la vancomicina algún día, pues búsquenla, cómo se dosifica la vancomicina en los neonatos, pero es según las semanas de gestación, si nació, pues las semanas de gestación calculadas, si es menos de 28, más de 28, y con la creatinina en el momento. Entonces, si la creatinina está en 0,5, 0,8, 1, 1,4, más de 1,4, las dosis de vancomicina ya son diferentes. Entonces, ahí uno dice, hoy, miércoles, los errores de dosificación pueden ocurrir. Entonces, hay que estar muy pendiente de la dosificación en el neonato y pues en el paciente pediátrico en general. Sería como lo que tendría por agregar. Me gustó mucho la presentación y pues vuelvo y repito, felicidades. Doctor, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias a María Paula y Andrés Felipe. Adelante, doctor. Se me olvidó una, que mencionaban si el trimetoprim y el Inesolid son alternativas orales. Pero a la larga, cuando uno se centra en pediatría, pues sería solo el trimetoprim, porque el Inesolid viene en cápsula recubierta de 600, pues la cápsula de 600 miligramos, y si es un niño de 5 años darle esa cápsula, pues imposible, ¿sí? Porque las cápsulas son seguras después de los 8 años, uno. Y dos, preparar una solución magistral del Inesolid para darla por vía oral, no, pues yo me puse a buscarla para esta presentación porque me surgió la duda y no encontré ninguna recomendación ni en España, ni en Europa en general, ni por la FDA, de cómo preparar una solución oral del Inesolid para los niños. Entonces, pues a la larga, pues la ITSA sí lo menciona, como que el Inesolid tiene la ventaja de una formulación oral para terminar tratamiento pues en casa, pero pues en niños menores de 8 años yo lo veo como muy, pues no muy difícil, sino imposible. De pronto hay el trimetoprim, que ese sí tiene jarabe, pues sería la opción, ya sería como para terminar, no me extiendo más. Perfecto, doctor, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a María Paula, Andrés Felipe y a todos ustedes que nos acompañaron. Pues no tenemos preguntas en el chat, les recuerdo por favor llenar la asistencia que está ahí mismo y los esperamos dentro de ocho días para nuestra próxima charla de Espasmo del Sollozo. Muchísimas gracias a todos por conectarse, feliz noche. Listo, muchas gracias por conectarse. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.